Un encantador automotor de dos cabinas llamado Odín asciende hacia la estación de Yanni Moddy en esta fenomenal maqueta del ferrocarril inglés del Valle de Dovey. La escala es 009, lo cual significa que un milímetro a escala reducida corresponde a 76 en la realidad. El ancho de vía es de 9 milímetros. El diseño del trazado corresponde prácticamente a la figura de un 8 doblado, con posibilidad de circulación continuada por parte de la línea. Puede funcionar también como maqueta con finales de línea. Existe una intersección oculta que posibilita el acceso a rutas alternativas para así causar más sorpresa en las exhibiciones al aparecer los trenes por donde nadie los espera. Como en la mayoría de los ferrocarriles de vía estrecha de Gales, fue la necesidad de transportar mineral de pizarra lo que dio origen a esta línea. Los restos de algunas de las minas abandonadas están fielmente reproducidas. El material motor del ferrocarril del Valle de Dovey procede de sitios muy diversos. Aquí vemos una locomotora ex-Darjeeling, el ferrocarril del Himalaya, remolcando un largo tren de pasajeros que sale de la estación de Yanni Moddy atravesando un pequeño viaducto de madera. Las peculiaridades que distinguen a la zona real, como esta valla de pizarra, han sido fielmente reproducidas. Como muchos ferrocarriles, el del Valle de Dovey se ha visto en la necesidad de economizar y por ello, en ocasiones, circulan automotores combinados con un remolque para servicios de carga ligera, evitando el uso de locomotoras de vapor. Una locomotora llamada Gowrie, del tipo Fairlie, sale de la estación de Yanni Moddy. Los coches cortos de cuatro ruedas eran originariamente usados para el transporte de mineros a su lugar de trabajo. Coches parecidos se usan aún hoy en día en el famoso ferrocarril de Festiniog, en Gales. Hay todavía algo de tráfico de mercancías en la línea y este tren de vagones vacíos de pizarra vuelve a la mina, remolcado por la Duke, una locomotora ex Festiniog. El ferrocarril del Valle de Dovey, aunque modesto, conserva una razonable participación en el tráfico general de mercancías de la zona. Llueve mucho en Gales, y el agua de los arroyos de montaña baja gélida, así que no sabemos en qué se han inspirado los maquetistas para recrear esta estampa. De todas maneras, está bien lograda. De tanto en cuanto, el ocasional paso de un tren altera la paz de la campiña galesa. Un tren de mercancías circula por las inmediaciones del lago en el centro de la maqueta. La línea de la izquierda nos lleva a la cantera. Hay personajes que reproducen escenas diversas, desde operarios realizando sus labores diarias hasta pasajeros esperando al próximo tren. Múltiples detalles de la vida cotidiana que embellecen esta excelente maqueta del ferrocarril del Valle de Dovey. Las locomotoras y el material rodante están muy conseguidos. Aunque su procedencia es variada, la uniformidad de los esquemas de pintura y distintivos corporativos de aquel ferrocarril componen un excelente conjunto. El paisaje está muy logrado. Los cortes en la roca están hechos de corteza de corcho y cemento moldeado, prensados sobre una capa de argamasa. La hierba está hecha con serrín seco de varios colores esparcido sobre pegamento para madera tipo PVA. A las zonas que no tienen hierba se les ha aplicado una capa de pintura marrón sin aceite reducida con agua. El agua está hecha con barniz de poliuretano brillante aplicado sobre un contrachapado pintado. Granitos de comida para pájaros, semillas y pequeños fragmentos de mineral de granito adornan los arroyos. Hay más de 120 árboles en la maqueta y están hechos sencillamente con trozos de liquen elegidos con cuidado, pegados a ramitas y pintados de verde.
Se usan árboles pequeños, ya que si fueran más grandes empequeñecerían la madera. En cualquier caso, los árboles de aquella parte de Gales son más bien reducidos en tamaño. No hay nada realmente novedoso en las técnicas usadas para reproducir el paisaje, pero el efecto, en su conjunto, es encantador. Una pequeña red de estrechas carreteras asciende por las colinas, adornada con elementos de señalización tradicionales de una red secundaria. Llanymoody es la estación principal del ferrocarril del Valle de Dovey. La maqueta se ha ambientado situándola hacia los años 60, aunque su objetivo es reflejar el ambiente de aquella época más que reproducir un momento específico del tiempo. Pese a no ser la terminal, la estación es bastante grande para un ferrocarril de vía estrecha en Gales. Se asume que presta servicio a una población próxima de cierta magnitud. El capataz de la cantera espera la llegada de su tren, pero por el momento el que llega por la vía de sentido único es uno de viajeros lleno de bulliciosos visitantes veraniegos. Bryn Yuchaf es un pequeño apeadero junto al camino donde reposa una pequeña locomotora Baldwin de la Primera Guerra Mundial, oxidándose silenciosamente. Una cuadrilla de trabajadores de vías hace una pausa en el trabajo mientras pasa un tren con vagones de pizarra vacíos. Las locomotoras diésel han hecho su aparición en la línea hace pocos años, pero en su mayoría se dedican al tráfico de mercancías. Este plano nos da una impresión general de la maqueta. Aberrulech es el único lugar en la maqueta, aparte de Llanymoody, por donde pueden cruzarse dos trenes. La estación ve pasar numerosos convoyes de viajeros y está ubicada entre escarpadas rocas características de la zona. Justamente a la izquierda de la estación hay una intersección que permite a los trenes dar una amplia vuelta por Aberrulech o dirigirse hacia los dos apartaderos terminales que hacen posible la circulación con finales de línea. La cantera se extiende por el fondo y termina debajo de uno de los apartaderos. La pequeña diésel se llama Earl. Todas las locomotoras han sido modificadas con detalles y refinamientos adicionales. Un chasis de confianza es importante, ya que estas pequeñas máquinas soportan mucho esfuerzo. Tienen que funcionar durante horas y horas de exposición. Hay que tener cuidado con las locomotoras procedentes de kits. Algunas suelen estar defectuosamente equilibradas, normalmente por exceso de peso en su parte trasera, y muchas de sus piezas de metal han sido sustituidas por plástico. El material rodante de la maqueta reproduce locomotoras reales construidas entre 1865 y 1901. Todas han sido hechas total o parcialmente a partir de kits de garantía. Hay más de 80 vagones en servicio. Muchos de los vagones abiertos de pizarra han sido construidos sobre chasis comercializados por Rocco. La mayoría de los restantes proceden de kits, excepto los vagones de cemento Pressflow, que son una amalgamación de cuerpos Triang TT y bastidores Eger. En definitiva, una magnífica maqueta del ferrocarril del Valle de Dovey. Combinando arte e imaginación, se ha logrado una buena reproducción de la tortuosa línea original de Gales. Por supuesto, la densidad de tráfico y vías es mucho mayor que la del ferrocarril real, pero eso es parte del juego. Cambiamos de maqueta y de ambiente.
En contraste con el sabor rural del ferrocarril del Valle de Dovey, veamos ahora la maqueta urbana de cuatro vías principales que reproduce Highly Mills. Las vías están sobre un puente que se eleva sobre casas y fábricas, indicando la presencia de una estación principal, cuyos andenes se encuentran en su mayoría escondidos bajo la entrada de la estación, la explanada delantera y el hotel. En la entrada de la estación, las tres vías se funden en dos antes de desaparecer dentro de la misma. Esto quiere decir que muchos trenes tienen que esperar en el puente para ceder el paso a otros. Este puente llega a convertirse en un interesante podio en el cual siempre hay algo curioso que ver. En la parte derecha de la maqueta hay una pequeña área de vías muertas donde pueden observarse trenes de mercancías saliendo del apartadero. La vía única a la derecha corresponde a la línea Eden Vale. Vemos una locomotora de la serie 37 arrastrando un tren de cisternas vacíos dirigiéndose hacia el norte. Highly Mills es una maqueta de ambiente moderno y los trenes expuestos son actuales. Esta serie 59 es un modelo de locomotora propuesto no hace mucho para su adquisición por la National Power inglesa, pero que no está en servicio todavía. Un largo convoy de tolvas con piedra caliza espera en la vía en primer término mientras un servicio Sprinter formado por dos coches diésel pasa a su lado por la línea Eden Vale. El tren de tolvas con piedra caliza se pone pesadamente en marcha haciendo vibrar los arcos. Estos arcos son tipo Trian cortados con sierra por la mitad y fijados a cada lado del puente. Algunos son ciegos, mientras que otros contiguos albergan prósperos negocios. Este parece un agradable lugar para almorzar. La locomotora 37511 de la popular serie 37, bautizada Stoke-on-Howlage, ruge remolcando un tren de bobinas de acero. Este es el pub Unicornio en la esquina de las calles Castle Hill y Union en Brighton Ferry, a las afueras de Highly Mills. Esta locomotora de la serie 37 lleva los colores Intercity, aunque su tren es el de menos categoría de todos, un conjunto de sufridos vagones de balasto. Por encima de la empresa GP Chemical Works, en los arcos, la locomotora de la serie 47, con el número 972 Royal Army Ordnance Corps con el nuevo esquema de pintura de los servicios técnicos, remolca el tren de evaluación Doncaster Test, compuesto de material antiguo Mark II que se usa para pruebas de sobrecarga de locomotoras. Una de las máquinas de la nueva serie 60 de British Railways está a la cabeza de un tren de chatarra de acero, bobinas y vigas de hierro. Los vagones reales dedicados a este tipo de servicios disponen de modernos sistemas de freno de aire comprimido. Dos locomotoras serie 37 salen del túnel en doble tracción en cabeza de una hilera de tolvas de piedra caliza que se usa como fundente en el proceso de producción de acero en una de las factorías al norte de Highly Mills. Thank you.
En esta maqueta todo está previsto, incluso lo referente a aliviar necesidades perentorias. La locomotora número 37712 de la serie 37, de nombre Cardiff Rod Mill, remolca hacia el norte un tren Pipeliner con destino a Leith, en Escocia. Allí las enormes tuberías recibirán un revestimiento bituminoso para su uso en la industria petrolífera del Mar del Norte. Un tren diésel Sprinter con dirección sur se dispone a detenerse a la altura de la señal. Un convoy cargado con acero sobrepasa el detenido Sprinter, sin duda causando las protestas de alguno de sus pasajeros. La serie 60 remolca un tren con vagones de bogies cargados de hierro. Mientras el mercancías desaparece en las profundidades de la estación de Hayley Mills, una máquina de la serie 31 aparece en dirección contraria con un tren de vagones Sea Lion cargados de basalto. Las chimeneas de las fábricas de Hayley Mills enmarcan un tren con vagones de tanques vacíos. Un Intercity desviado de la línea principal de la costa este es remolcado a través del puente de Merrings Road por una locomotora de la serie 47. El tráfico rodado circula por debajo del ferrocarril. Una magnífica locomotora serie 47, la número 361, Wilton Indiabur, cruza con un tren de productos químicos. Este aparcamiento de coches y su inevitable graffiti se ubica sobre el antiguo trazado de vías, siendo aún visibles algunos restos derruidos de construcciones de ladrillo. Una serie 47 se dispone a salir y sobrepasa el centro de señalización, que acaba de autorizar a un tren de hierro con dirección norte a entrar en la estación. Thank you.
La estación es una ingeniosa forma de camuflar la fuerte curva que lleva a la zona de cocheras en este lado de la maqueta. Esto, junto con el logrado escenario urbano que rodea la sección elevada de la línea, hace de Hayley Mills una maqueta original y atractiva. Siempre hay algo en movimiento, y con frecuencia tres o cuatro trenes paran frente al público al mismo tiempo. Es muy agradable a la vista y divertida de operar, exactamente lo que los maquetistas ferroviarios desean. Por supuesto, los ferrocarriles en Inglaterra no son todos de líneas principales y tráfico denso. Esta maqueta reproduce un escenario más común, una estación de paso, rural y de una única vía. Esta es la maqueta de Alresford, una localidad de Hampshire, actualmente el final del ferrocarril preservado Midlands, pero que aquí aparece ambientada en sus días previos al cierre. Es poco frecuente el hecho de estar construida en escala N y con buena precisión. Aunque el verdadero Alresford y sus proximidades se han mantenido en gran medida sin grandes cambios durante los últimos 30 años, para lograr una maqueta realista se han llevado a cabo esfuerzos de investigación y recopilado antiguas fotografías y mapas. La amplia zona de detrás del muelle de mercancías y el muelle en sí hoy han desaparecido, pero el resto de las instalaciones férreas todavía permanecen en su sitio. Aunque han tenido lugar numerosos cambios en la zona próxima a la estación, la mayoría de ellos fueron de poca relevancia y básicamente de tipo ornamental. El muelle de mercancías, como casi todos los edificios de la maqueta, es scratch, es decir, construido partiendo de cero usando láminas de plástico sin basarse en elementos o kits comerciales. La locomotora M7, una tanque tipo 022 que está maniobrando hoy en el muelle, es el orgullo de la línea. También es scratch, tiene buen aspecto y funciona perfectamente. Sus equivalentes reales fueron también extraordinarias máquinas y estuvieron en servicio desde 1897 hasta la nacionalización de los ferrocarriles ingleses en 1946. Una M7 es hoy algo bastante común en la línea Watercress, que es como se conoce ahora el ferrocarril preservado de Alresford. Alresford es una maqueta pequeña. La zona de observación es de algo más de un par de metros de largo y tiene dos pequeños lazos de aproximadamente 750 centímetros de longitud en cada extremo. Los tableros están hechos de fibra de densidad media, un viejo tablón de notas y algunas maderas, esta sí de la mejor calidad, para enmarcar. La vía se encuentra en un tablero secundario por encima del tablero principal, lo que permite que el escenario aparezca por debajo del nivel de las vías en ciertos puntos. La mayoría de los edificios y escenarios están en primer término con el trazado de vías en el fondo. Esta inusual distribución es bastante efectiva en la medida en que los trenes pueden ser observados desde muy diferentes ángulos. El fondo es alto y la totalidad de la maqueta está cerrada con forillos o dioramas.
Al principio, gran parte de la instalación de vías estaba construida con tiras de traviesas de plástico y carril de cabeza redondeada, sujetos a soportes con pegamento o resina epoxi. Este método no fue muy satisfactorio, así que resultó de gran ayuda que la Asociación de la Escala a 2 milímetros introdujera un sistema de vías de plástico. Hay 5 secciones eléctricas, lo que permite a varios trenes circular al mismo tiempo. Esto se traduce normalmente en que mientras un tren está maniobrando en el muelle, otro circula por la estación. Ocasionalmente se hacen pasar por la estación trenes en dirección contraria. Una señalización que funcione es algo poco frecuente en cualquier escala, y en escala N casi inverosímil. No así en esta maqueta. El terreno próximo a la estación desciende de izquierda a derecha y está casi 6 centímetros por encima del nivel de las vías en el lado de Alton y 3 centímetros por debajo del nivel en el lado opuesto. El puente de la calle de Sand Lane enmascara con eficacia la salida hacia el lado del extremo y en el lado de Winchester las vías conducen a un terraplén rodeado de árboles. Las bases de los edificios están hechas de contrachapado de madera y pegadas al tablero. Las zonas intermedias se rellenaron con argamasa de poliestireno y se cubrieron con mallas de redecillas empapadas en escayola. Una vez seco el suelo, se cubrió con pintura verde brillante y se esparció sobre él pequeño material mientras la pintura estaba todavía húmeda. Una vez que la primera aplicación se había secado, se añadió más follaje que fue adherido con pegamento blanco diluido aplicado con un cuentagotas. Para muchos, el atractivo de Alresford se encuentra en su amplia gama de edificios scratch construidos con planchas de plástico siguiendo fielmente los modelos del original. Los techos han sido hechos de láminas comerciales de papel para tejados, aunque algunos han sido fabricados individualmente con tarjetas perforadas de ordenador. Desgraciadamente, la tarjeta perforada está a punto de pasar a la historia. Los techos de Laurel Cottage y la entrada de la iglesia tienen más de 5.000 tejas colocadas. Los muros de piedra fueron hechos actuando sobre una plancha de plástico con un cuchillo antes de proceder a pintarlo con aceites. Esta urbanización de adosados con jardín requirió técnicas de producción en serie a partir de resina de poliuretano. Los miembros del club que construyeron Alresford están trabajando ahora en una nueva maqueta que también requiere gran número de casas. Se han hecho moldes a base de resina para el frontal de las casas, su parte trasera, una sección del tejado y una chimenea. Aunque las casas son casi idénticas, a la hora de aplicar el pincel se incorporan multitud de toques personales y se perfeccionan docenas de detalles. Este grupo de maquetistas se ha hecho muy experto en las técnicas de construcción scratch, es decir, sin utilizar elementos comerciales de base, y sus trabajos en la reproducción de edificios y estructuras de su nueva maqueta es muy innovadora. Una maqueta muy famosa que ha estado en exposición durante muchos años y que todavía hoy sigue siendo todo un interesantísimo ejemplo es la representación de los ferrocarriles suizos réticos, conocido como Vía Mala. Vía Mala significa mal paso. Se refiere a una estrecha garganta que va hacia el sur desde el pueblo de Tussis, en el cantón suizo de Graubünden. La carretera principal hacia Bellinzona e Italia está metida dentro de esta estrecha hendidura y con la complicación añadida del torrentoso Rin posterior, que se extiende por el valle de esta salvaje y peligrosa grieta hacia los Alpes. A pesar de ser un terreno inaccesible, la RHB proyectó en su momento construir una línea por este hueco y a través del puerto de San Bernardino. La parte sur de la línea que conecta Mesocco con la línea principal de ancho internacional del Gotardo, vía Castione, cerca de Bellinzona, fue construida y permanece hoy en día como una parte menor de la red de RHB, ciertamente divorciada del resto. Esta maqueta parte de una premisa que no es cierta. Supone que la totalidad de aquella línea fue construida y el tráfico que representa es el que habría soportado en la realidad. Así, la piedra es transportada desde cerca de Andir, más allá de Tussis. Por supuesto, es así actualmente, pero se hace por camión, aunque esta reproducción asume que se transporta por ferrocarril, habiéndose construido un tren especial, incluso con su esquema de pintura particular, para explotar aquella cantera. Con el fin de añadir más interés, se asume que se efectúan viajes desde Vía Mala a Austria a través de otra sección de la red de la RHB. Esta sección, planeada pero nunca terminada, transcurría desde Skultarasp a Landeck, en la ruta del Alberg, en Austria. Hay también en esta maqueta servicio de pasajeros desde Austria, pero nos estamos adelantando un poco.
La estación de Rongelen está modelizada siguiendo la inconfundible estética de los ferrocarriles réticos y tiene todos los detalles característicos de Suiza. La atmósfera está fielmente reproducida. Algunos operarios, además de su función ornamental, están colocados para señalar la separación entre secciones eléctricas. Aún así, aparentan total naturalidad. Un soldador trabaja en una grúa que se levanta sobre el aserradero local. El incipiente río Rin corre en dirección norte, a los pies de un gran cortado en la roca. Esta magnífica maqueta reproduce ambientes tanto por encima como por debajo del nivel de las vías. El paisaje es increíble. La estación está protegida contra avalanchas de nieve por barreras situadas en las faldas de las montañas. Este camión está siendo descargado en el patio delantero de la estación. Los autobuses que enlazan con poblaciones de las montañas próximas esperan a los pasajeros del siguiente tren. Casi se puede oír el campaneo de los cencerros de este pequeño rebaño de vacas suizas. Los niños juegan por las laderas. Hay personas en muy diversas actividades y los trenes también llevan sus pasajeros. Todo ello da una vida especial a la maqueta. Un cargamento característico de los ferrocarriles réticos es el cemento, que se transporta en vagones de diseño propio de la RHB. Un tren cargado de cemento llega desde el Unterbass. Cuatro vagones son desenganchados y el tren prosigue su marcha. El tractor de la estación, una diésel TM22, cariñosamente apodada Saltacharcos, llega por la parte de atrás y maniobra con los vagones hacia el silo de cemento para su descarga. La totalidad del proceso se lleva a cabo casi con tanta suavidad como en la vida real.
El colorista vagón que va a la cabeza de esta composición es de hecho un limpiador de vías convertido a partir de una versión Rocco H0. Este es el servicio push-pull de Tussis & Dair que circula por esta línea de vía única durante todo el día. Un empleado instala un nuevo cable en el tendido telefónico mientras el servicio push-pull deja Rongelen con dirección & Dair. Es impresionante lo completa que resulta la maqueta de Viamala. Estas casas, junto a la línea férrea al sur de Rongelen, son justamente lo que todos los turistas recuerdan de Suiza. Están hechas de kits comerciales, pintadas con detalle y cuidadosamente desgastadas para quitar el lustre del plástico nuevo. Este es el cargamento diario de mineral procedente de Ander con destino a Landeck. La locomotora está fabricada a partir de una Bemo pintada originalmente para los MOB, los ferrocarriles Montreux-Oberland-Bernois, pero ahora soberbiamente repintada en el esquema peculiar de este supuesto servicio. Los vagones son Lima H0, tolvas que han sido estrechadas, recortadas, rebajadas y repintadas. El conjunto es simplemente soberbio. En escala H0M, 5 metros son una considerable distancia de vía y así los trenes pueden realzar el trazado descendiendo por una pendiente de 50 milésimas para finalmente llegar a la estación, el único lugar en donde la vía no tiene inclinación. Este tren express, sin paradas desde Bellinzona a Kur, tiene coches de la FO, los ferrocarriles de Furka Overlap y de la BVZ, Brigbis Zermatt, al final del convoy. Se supone que se unirán a un tren Kur con destino Brig. Se accionan las barreras del paso a nivel. En breves momentos se espera el paso de una composición con un cargamento de madera destinado a la industria de la construcción italiana. Aquí está el servicio de viajeros austriaco que mencionamos anteriormente, remolcado por una locomotora de los ferrocarriles de aquel país, una serie 1044. Se ha construido combinando un chasis Bemo con una caja Scratch. El esquema de pintura de todo el convoy corresponde al de los ferrocarriles austriacos. Aunque este tren no circula en la realidad, es el tipo de servicio que podría haberse desarrollado si todos los grandiosos proyectos de la RHB se hubieran llevado a cabo uniendo hipotéticamente Austria con Bellinzona. Una de las locomotoras originales GE441 en su inconfundible esquema verde remolca un colorista y promocional mercancía sobre el río. Viamala está fielmente modelizada. Este desfiladero habría sido ciertamente un obstáculo intimidante para cualquier ingeniero ferroviario, pero para aquellos que han tenido la fortuna de visitar el auténtico lugar real, este audaz ferrocarril aparece natural y perfectamente integrado en aquella temible orografía.
El tiempo por estas montañas es totalmente impredecible. Aunque hay nubes de tormenta que se dirigen hacia el oeste, el sol brilla todavía sobre los trenes que cruzan el río en este momento. Los puentes de madera cubiertos como este de la parte inferior son típicos del país. El escenario es magnífico en cualquier punto de la maqueta. Para su construcción se utilizó un sistema desarrollado en América. Varios tipos de cemento, yeso e incluso tierra de verdad fueron mezclados con agua, y la mezcla aplicada sobre un armazón de contrachapado blanco, madera y papel de periódico. De hecho, no se hizo ascos a ningún material si era de utilidad. El tren de mayor categoría de hoy es el San Bernardino Express, que circula entre Bellinzona y Coeur. Es un convoy de considerable importancia turística que incluye en su composición varios coches Pullman. Quizá la más famosa locomotora de la RHB es la preciosa cocodrilo GE661, que data de principios de 1920 y de las que solo quedan 5 en servicio regular, asignadas normalmente a mercancías o trenes mixtos con parada en todas las estaciones. En estas líneas de montaña, los ferrocarriles tienen que recurrir a curiosos métodos para ganar altura en poco espacio. Esta asombrosa maqueta tiene una sección en espiral tan solo con este propósito. Los ferrocarriles réticos son ampliamente conocidos por su secular rechazo a retirar del servicio equipo antiguo si éste se mantiene aún operativo, de forma que, por fortuna para los aficionados, por allí circulan trenes con bastantes años, bien sea en servicios regulares, bien en servicios especiales charter. Esta veterana locomotora GE24, la número 222, ayudada por una GE441, la número 610, apropiadamente llamada Vía Mala, se dirige al sur con su tren regional. La aproximación a la espiral es apasionante, con la línea serpenteando sobre la ladera de la montaña antes de emerger por un viaducto a gran altura por encima del río, inspirado en el famoso viaducto Landwasser de la no menos famosa línea férrea de la Albula. La aislada aldea de Beggerhaus está rodeada por la espiral. En su estación solo se detienen unos pocos trenes locales y, por supuesto, el de recogida diaria de leche que debe maniobrar hasta el apartadero. Thank you.
Los vagones de cola son separados del tren en plena pendiente, una operación de cierto riesgo que requiere del personal un manejo cuidadoso de los frenos. El resto del convoy va a maniobrar para apartar los dos vagones de recogida de leche hasta la vía muerta. El tren es reenganchado en unos pocos momentos y continúa su camino hacia Tusis. Vía Mala es una de las mejores maquetas que reproducen escenas ferroviarias de la Europa continental. Hace ya años que fue terminada, pero constantemente incorpora pequeños detalles, mejora día a día. Sus autores han sabido aunar una asombrosa reproducción del paisaje con operaciones ferroviarias realizadas con exquisito cuidado, una combinación fascinante y enteramente creíble. Ha estimulado a muchos buenos modelistas para embarcarse en la siempre difícil construcción de las maquetas de los RHB y a otros más modestos a iniciarse en este fascinante mundo del maquetismo. Y por supuesto, también ha animado a muchísima gente a viajar a aquella portentosa zona de Suiza y ver la realidad por ellos mismos. Larga vida, Vía Mala.